serio? Una vez mi hermana me envió un Dakar es un lugar intrigante. Imagino que la vista es preciosa. Eso sí, ni idea de quién es ese tal Dakar. Aquí. ¿No estamos solos? Nosotros no. Seguidores de Rad Rock. Alrededor de una docena puedo ver. Podrían ser más. ¿No podemos aparecer más lejos de ellos y dentro de la torre? Podríamos, pero no sabemos qué hay en la torre. Aunque más importante aún, quisiera saber por qué están aquí. Instalaron un campamento justo adelante. Sugiero que investiguemos antes de hacer otra cosa. Vamos. Esto no es para nada óptimo. No lo es por aquí. Y sugiero que usemos el encantamiento desilusionador aquí. No hay que anunciar nuestra llegada.
hambre. ¡Rápido, ahora! No se deje ver al alce, Petrificus total. ¡Bien hecho! Debe haber algo aquí. ¡Randolph lo dijo! Un caldo de hongos me caería muy bien ahora. Docena de humanos para luchar. ¡Los acabaré! Esos humanos huyen en el momento en que me ven. ¡Siempre! Rebellion!
Rebellion. 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 Oh,
parece que hemos encontrado la entrada. Está cerrada. Un encantamiento de apertura. Muy útil. No hay tiempo ahora, pero si no lo aprende pronto, podremos trabajarlo en el castillo. ¡Rebelio! Me pregunto quién será. Con túnicas así podría ser cualquiera. ¡Rebelio! Imagino que estas escobas han estado encantadas por siglos. Nunca he visto que un encantamiento dure. Le doy la bienvenida a la Torre de San Bacar. Hola, hola, profesor. Dijo la Torre de San Bacar. Así es. El profesor Bacar es un guardián que aún no ha encontrado. Me alegra ver que tenía razón al suponer que nos volveríamos a encontrar poco después de nuestro último encuentro. Aunque deduzco por el alboroto que escuché que no le resultó fácil llegar hasta mí. En lo absoluto, profesor. Nos encontramos con duendes fuera de la torre. Que los duendes estuvieran al tanto de mi cámara ya es bastante inquietante. Pero si también hicieron la conexión con esta torre, entonces la amenaza puede ser mayor de lo que pensaba. Mayor razón para que avancemos. Abajo, cerca de la entrada, se abrió una reserva de magia antigua, como las que vio antes. Contrólela para acceder a una puerta. Me temo que no puedo decir más. Ya que el profesor Pig no puede acompañarle, él y yo le veremos en la cámara de los mapas. Recuerde lo que ve. Debemos averiguar cómo se enteraron los seguidores de Ranrock acerca de una torre que alguna vez perteneció a un guardián. Sin embargo, ahora tiene cosas más importantes en las que pensar. Un depósito de magia antigua, si mal no recuerdo. Sí, señor. Usted es muy competente. Lo dejaré todo en sus manos. De todas maneras, tenga cuidado. Lo haré, señor. Nos vemos en la cámara de los mapas. Un depósito de magia antigua.
Ya he visto esto antes, en Gringotts y en la sección prohibida. ¡Rebelio! Eso debe haber hecho algo. Será mejor ir a ver. Más rastros de magia antigua. Algo debe de ser diferente. Nunca es bueno verlos. Al menos esta vez sé qué esperar. ¡Expelliarmus! ¡Glacium! ¡Expelliarmus! ¡Confringo! ¡Distingo! ¡Expelliarmus! ¡Glacium! Rebelio. Estas me resultan. Accio!
Akio. Más estatuas. ¡Expelliarmus! ¡Divino! ¡Glacium! ¡Expelliarmus! ¡Divino! ¡Glacium! ¡Expelliarmus! Accio. Expelliarmus. Glacium. Supongo que debo buscar rastros de magia. Pero, ¿dónde? No me va a ser nada fácil. ¡Rebelio! Accio. Accio. ¿Qué cambió esa ráfaga de magia en ambos lados de la arcada? Algo debe de ser diferente. Parece que debo explorar esta arcada por ambos lados. ¡Accio! Debo ver cómo cambia la habitación cuando entro y salgo de la arcada. No me acostumbro a estos pisos. Ah.
¡Expelliarmus! ¡Glacium! ¡Expelliarmus! Rebelio. Accio. Ahora debo ver qué cambió en ambos lados de la arcada. Rebelio. Esto no me gusta nada. ¡Expelliarmus!
¡Expelliarmus! ¡Glacium!
¡Qué alivio! Otro pensadero. ¡Rebelio! Su habilidad para transformar el mundo que le rodea es extraordinaria. ¿Qué pasa? Mi padre no está mejorando. No creo que jamás se recupere de la muerte de mi hermano. Es agonizante ver sufrir a quienes amamos. La sequía fue hace mucho tiempo. Pero el dolor de perderlo está muy arraigado en él, como si hubiera sido ayer. No necesita pilares bonitos, necesita paz. ¿Y si pudiera ayudarle, profesor? Ya hace tanto por su padre, usted... No es suficiente. Quiero quitarle el dolor. Es tentador, lo sé. Usar esta magia que está dominando para transformar más que el mundo físico. Pero las emociones humanas son en sí una potente fuerza. Hasta la bruja más competente y con las mejores intenciones no sabría las consecuencias de manipularlo. ¿Entonces solo se supone que vea cómo el dolor lo destruye? No le corresponde quitar ese dolor. Cada año, un alumno ve en sus hojas de té algo aún más bobo de lo que yo podría imaginar. Señorita Morganach, bienvenida de regreso a Hogwarts, profesor. Tardaré un tiempo en acostumbrarme. ¿Profesor Rookwood? Me dio gusto saber que aceptó el puesto en la clase de defensa contra las artes oscuras. Siéntese, siéntese, Isidora. Cuéntenos de sus viajes. Esperaba que usted y los demás vinieran a casa esta noche. Tengo mucho que compartir con ustedes. Sería maravilloso. Se lo diremos a los demás. Muy bien. Nos vemos allí. Otro recuerdo. Ahora tengo que encontrar la forma de salir. Más piedra cristalizada. Debe de ser el camino de vuelta a la cámara de los mapas. ¿Qué tenemos aquí? Estudio en Hogwarts, señor. Él es el profesor Fig. El profesor Charles Rookwood a sus órdenes. ¿Alguien completó la primera prueba? Yo lo hice, profesor Rookwood. Me resulta familiar, señor.
Imagino que me vio en el primer pensadero al que fue, en Gringotts. Así que encontró el traslador para entrar a la cámara del profesor Rackham y descifró el mapa dentro del guardapelo que encontró flotando sobre ese pensadero. Sí. Encontré algo que no puedo identificar flotando sobre el último pensadero. Ah, sí. Encontrará un artefacto similar en cada prueba. Debe mantenerlos a salvo. Los necesitará para completar el viaje que le hemos asignado. Una vez que los tenga todos, le diremos qué hacer con ellos. Excelente. ¿Me puede comentar algo sobre la próxima prueba? Antes de proceder, me gustaría hablar con Charles sobre la situación urgente respecto a los duendes. ¿Los duendes? El estudiante ha visto rastros de una poderosa magia oscura ejercida por los duendes. Junto a su mentor, el profesor Fig, no solo se encontraron con duendes que acechaban fuera de la Torre de San Bacar, sino que también se encontraron con un poderoso duende en mi cámara de Gringotts. Me temo que debemos suspender las pruebas hasta saber más. Nos apegaremos a lo que usted diga, por supuesto. Entonces... Espere, profesor. El nombre Rookwood. ¿Cree que...? Que está relacionado con Víctor. Quizás, pero no podemos saber qué significa, si es que significa algo. Por el momento, dígame lo que vio en el pensadero. Antes de que la bruja del último pensadero, Isidora, se convirtiera en profesora de Hogwarts, discutió con el profesor Rackham sobre usar la magia para quitar el dolor. Esperemos que el próximo pensadero nos brinde más contexto. Por ahora, debemos averiguar qué sabe Ranrock. Seré honesto, no tengo idea de por dónde comenzar. De hecho, creo que conozco a alguien. Vi a Sirona en las Tres Escobas hablando con un duende una vez. Parecían amigables. Bueno, vale la pena intentarlo. Vea lo que averigua. Ah, y no se le olvide... Mis estudios. Sí, señor. Antes de partir... ¿Profesor? ¿Se ha encontrado con rastros de magia en el mundo, aparte de los que ya hay en nuestro camino? No que lo recuerde. ¿Qué son? Son pruebas de los esfuerzos de los guardianes para manipular el poder de la magia antigua durante nuestro periodo. Si estoy en lo cierto, y suelo estarlo, debería poder utilizarlos para informar y mejorar su propia magia. Gracias, señor. Estaré pendiente de ellos.